ayudaron bastante porque nosotros estábamos arriba de River, estábamos segundos, ahora seguimos segundos, pero con una importante suma ahí en la tabla. Se ha considerado el jugador del partido. ¿Cuánto te enorgullece a ti porque fuiste parte de esta gran hazaña, ¿no? Sí, más que organizarme, me llena de confianza para lo que viene en la Copa. Silenciar el Monumental, como lo hicieron en el gol, ¿qué sensación te generó en ese momento, no? Sí, lo grité a full, de una sensación muy linda porque el estadio estaba lleno. Bueno, sacar un punto de ahí también es importante. Pero ¿eres consciente de la actitud que tuviste en la cancha y ante el rival? Sí, soy consciente porque todo el equipo fue con las ganas de traer puntos de Argentina y bueno, gracias a Dios. ¿Uno piensa que en esta actuación, por cómo se dio y ante el rival y la cancha, es la que te lleva a la selección seguramente, ¿no? Consagratoria. No, nada está dicho todavía, la lista no sale. Si yo estoy en la selección, voy a estar feliz también. ¿Molestó los comentarios post partido de la gente de River, que ustedes ganaron por suerte? ¿Molestó eso? Sí, un poco, porque siempre nos desmerece el empate que tuvimos ahí en Chiclayo. Y bueno, antes del partido ellos decían que nos metían de tres para arriba, así que el empate también a nosotros nos pone felices. ¿Se confiaron ya, no? Sí, salieron confiados. Por ahí que se... soberbios y bueno, le pasa factura. ¿Tuviste un partido tantos palos en un partido? Pues fueron dos palos, así que... ¿Tres palos? No, con de dos. Pero, bueno, el trabajo fue de todos también, así que el empate estaba bueno.